La ausencia de padres, la falta de comunicación y control hacia los adolescentes son las causas para que ellos busquen compañía, independencia económica, muchas veces por el camino fácil pero más peligroso. Jessie es una menor que junto a una amiga decide aceptar trabajo como dama de compañía en un bar en la peligrosa zona de Delta 1, un centro poblado menor también llamado Bajo Puquiri, que se encuentra entre los distritos de Madre de Dios y Huaypetue, en la provincia del Manu, tierra de nadie, donde la minería informal, el contrabando y la trata de personas tiene sus raíces. Jessie narra su historia. A sus 15 años confía en su buena suerte, tentada por los avisos que vio en calle Belén. Junto a una amiga deciden disfrutar de la vida como dama de compañía sin presagiar las consecuencias. Primeramente, mi compañera se había escapado de su casa. Vino a mi casa, le alojé por una noche y empezamos a buscar trabajo al día siguiente. Fuimos a los avisos de Belén. ¿Tú vivías con los papás o ya no? Con mi mamá no más vivo yo. Y mi mami es cobradora de transportes aquí y no para todo el día en la casa. Entonces, mientras eso, yo hacía pues lo que querías, ¿no? Fiesta. Ajá, y me fui a buscar trabajo con mi compañera y nos encontramos con una señora. Y la señora nos ofreció trabajo para irnos a Delta 1, a Puerto Maldonado, y nos había ofrecido con un sueldo de 1.200 para ser dama de compañías. Sabíamos a lo que estábamos yendo. Yo y mi compañera sabíamos a lo que estábamos yendo y me he escapado sin decirle nada a mi mamá de la casa. Y ella tampoco no le había dicho nada a su mamá, le estaban buscando y tanto como a mí también. ¿Cuándo te fuiste? ¿En qué mes? Me fui el 14 de enero. ¿De este año? De este año. Ajá. Me fui, trabajé un mes allá y diario tomaba. Diario era mi vida, era tomar, día y noche. Y solo dormía 3-4 horas. ¿Y la señora no les daba comida? Sí, nos daba desayuno, almuerzo, cena, casa, vivienda, todo nos daba. El lugar donde trabajarán es el bar La Fogata, ubicado en el corazón de Delta 1, donde su trabajo consiste en acompañar a los clientes a beber. Muy tranquila, acepta que se retiró del trabajo por voluntad propia y que le pagaron todo su sueldo. Retornando un 15 de febrero, reconoce que ya tenía varias denuncias por parte de sus familiares. Delta 1 se llama, es un bar, La Fogata creo que se llama. ¿Y qué hacías ahí? Estaba como dama de compañía ahí. Acompañaba a las personas a tomar. Así. Y de ahí ya, por el 15 de febrero me vine para acá, para Cusco. ¿Te escapaste? No, la señora me pagó normal todo mi sueldo. Me vine, pero ya estábamos con una denuncia por parte de nuestro papá, de mí y de mi compañera. Nos habían denunciado por fuga, desaparición y trata. Trata también. Porque yo ya le había avisado a mi mamá de que estuve trabajando en un bar por Delta 1. ¿Pero tú te comunicabas con tu mamá? Sí, pero no exactamente, no le decía que estaba en Delta 1, sino le decía, no, estoy en Puerto Carlos, no, estoy en Huaypetue. Y la policía me buscaba ahí, no me buscaba en Delta 1, nadie sabía que estaba en Delta 1, ni solo yo y mi compañera nada más sabíamos. Jessie parece tranquila, pero al recordar lo vivido recién nos muestra la realidad. Borrachera, hombres y la tentación de prostituirse por 300 soles. Trabajaba casi 24 horas y sus padres tuvieron que sentar denuncias por desaparición y trata. No, al comienzo no me acostumbraba todavía porque era una vida que nunca había visto. Todo era borrachera, puros hombres, vida así de puros hombres. ¿Y nunca te intentaron hacer otra proposición? Claro, me han propuesto varias veces, ¿no? Vienen, si te acercan y te dicen, podemos salir, te voy a pagar por una noche 200, 300 soles, así, o sea. Pero no me dejaba salir tampoco. Aunque yo hubiera querido, no me dejaba salir la doña misma, porque sabía ella que yo era menor de edad y que iba a haber una denuncia. Yo le había contado que mi mamá estaba denunciando y algo así, y no me dejaba salir la señora. Pero sí, adentro de la casa, en el bar, sí tenía que estar ahí día y noche. ¿Cuántas horas trabajabas?
casi las 24 horas. Dormía media hora, me despertaba y tomaba. Me dormía, despertaba, tomaba. Esa era mi rutina. Sí. ¿Y cómo es que llegas a salir de este trabajo? Cumpliendo mi mes. Ya le había dicho a la señora de que ya me tenía que ir porque mi mamá me había denunciado. Y la señora normal me pagó mi sueldo. Normal me dio mi sueldo, me comuniqué y iba a regresar todavía. Me dijo, ya vas a regresar para abril, así nos encontramos en Cusco y vamos a regresar. Así, ya le dije. El síndrome de Estocolmo sale a relucir. Jessy retorna a su hogar, pero deja abierta una puerta para poder conversar con la dueña del bar. Señala que volverá a trabajar. Entonces me vine para acá, para Cusco, y creo que ya era adicta, porque mi cuerpo empezaba a temblar. O sea, sí o sí quería consumir alcohol. Pero llegaste acá y te encontraste con tu mamá. ¿Tú sola te viniste? Yo y mi compañera, las dos. Cada una de nuestras casas nos fuimos. ¿Qué dijo tu mamá? No me ha dicho nada. Ya. ¿Te ha recibido? Me ha recibido, ya no me ha hecho. Estaba feliz porque bien me ha encontrado, ¿no? Ajá, y me llevó a la fiscalía, me ha hecho presentar y me he dado mi declaración. Y en ese momento no quería dar información porque para mí la señora no era mala en ese momento. Claro, no era mala porque te pagó. No era mala. Entonces, no, le he tapado todo, le hizo capado a la señora, he mentido en la fiscalía, no he dicho la verdad y todo eso. Y de ahí volví a trabajar acá en Cusco, otra vez en bar. Volví a trabajar. ¿En qué bar? Como por la Andina, por ahí una chica era, una señora. También en Belén busqué ese trabajo, otra vez. La fiscalía interviene. La madre la recibe con los brazos abiertos, pero Jessy se niega a denunciar a su tratante. Las consecuencias del alcoholismo hacen su estrago. Jessy nuevamente busca en inmediaciones de la Universidad Andina, donde continúa su loca vida. Señala, era tan adicta que no paraba de tomar, mientras la amiga pudo recapacitar. Jessy nuevamente busca trabajo en Quillabamba, donde afortunadamente es intervenida por la fiscalía. Era tan adicta que no paraba de tomar. Ya estaba tomando casi diario. Mi otra compañera ya no. Ya estaba con sus papás tranquila, estaba asistiendo al colegio. No, a ella no le han detenido todavía. O sea, es normal. ¿Y cómo es que a ti te logran detener y te logran traer acá? No, yo me desaparecí 2 días en mi casa. Después que volví a trabajar acá en Cusco en el bar, conocí a unos amigos, tenía otra compañera que trabajaba ya también en Delta, ya se vino para Cusco, nos conseguimos el trabajo del bar. Y me fui aquí a Bamba sin decirle nada a mi mamá. ¿Otra sin vez? Pedir permiso, me fui aquí a Bamba. Regresé de 2 días y ya estuve con otra denuncia de fuga y desaparición. Entonces, otra vez tenía que presentarme a la fiscalía. Y ahí es donde me han detenido. Hoy Jessy, luego de brindar de apoyo psicológico y emocional, sueña con un futuro, con alcanzar sus metas y dejar su historia como experiencia para otras jóvenes. Ella tendrá nuevamente un tiempo de reflexión al interior de esta casa hogar, en la cual también tienen muchas necesidades en cuanto al apoyo emocional, para que ellas puedan continuar con un futuro prometedor. Me arrepiento 1000 veces de haber hecho todo esto, pero si estoy aquí es por mi bien, yo creo. ¿Y no extrañas a tu mamá, a tu casa? La extraño demasiado, la extraño demasiado. ¿Tus compañeras de colegio que ya van a hacer promoción, supongo, este año? Sí, promoción hacen este año, sí. ¿Y tú? Sí. ¿Eres consciente de lo que has pasado? Sí, soy consciente. Sí, soy consciente. Y me parece bien que haya caído acá, porque yo también en cierta forma he decidido venirme, porque sabía en lo que estaba caminando. Y yo misma le dije al fiscal, no, lléveme a un hogar, yo no quiero estar acá afuera. Y me trajeron de verdad. Soy como una persona voluntaria, algo así. Y ¿qué les dirías a las otras chicas que están tentadas de salir de casa porque de repente no están los papás, porque no tienen control, o porque quieren también ellas ganar su dinero? Que no lo hagan.
que se retiren de esa vida o que no piensen en eso, porque estar en esto no es bonito, no trae muchas consecuencias a lo largo de tu vida, no. Te puedes salvar en ciertas ocasiones, pero hay veces también que ya no puedes salir de eso ya. ¿Quieres decir algo más? Sí. ¿Vas a concluir el colegio? Sí, estoy concluyendo, aquí. ¿Qué vas a estudiar después? Ingeniería petroquímica. Te felicito. ¿Tu recomendación para las otras chicas? Que hablen, ¿no? Con los papás de repente. Sí, sí. Que tengan más confianza con sus papás, no sé, con las personas que ellas sienten más confianza, que hablen, de que si es que se quieren dedicar a esa vida, no es nada bonito, porque puede pasar muchas cosas.